Durante un largo periodo de tiempo, creí que los furros eran la peor amenaza de la humanidad y que debían ser detenidos a toda costa. Todavía creo firmemente en ello, pero he descubierto que no son los únicos. El día de hoy, hablaremos de una historieta arriesgada y excitante, casi tanto como bajarle la falda a una mujer, pero sin el riesgo de que te denuncien. ¿Pero de qué trata? Érase una vez, hace tropecientos años, Jonathan Hickman fue citado por Marvel Comics para exponer sus más nuevas ideas. El escritor, conocido por escribir a los Cuatro Fantásticos y o a los Vengadores, tenía una sonrisa de oreja a oreja, de esas que hace tu hermano cuando le llega la hora de jugar a la PlayStation. Y es que, al parecer, tenía planes para los mutantes, una especie avanzada de la raza humana que habita a sus anchas a través del universo Marvel en diferentes periodos de tiempo. Usted, mi infame lector, ya debe de conocer a algunos. Cíclope, Magneto, Jean Grey, etc. Pues Hickman tenía planes para todos, a través de una sencilla palabra. ¡Dictadura! Bueno, puede que me esté pasando un poco. ¿O no? Hablar de estos personajes no es fácil para mí, considerando que no soy un lector habitual de la franquicia. Soy consciente de que han vivido una etapa deleznable en los tebeos durante años y de algún que otro acontecimiento fuera de contexto, como cuando Cíclope devoró la tapa de los sesos a Magneto en Ultimatum y las complicadas adaptaciones cinematográficas que alteran su línea temporal todo el tiempo, claro. Así que aquí tenéis a este calvorota sin manos, abriendo esta historieta bautizada como House of X y preguntándose dónde está Wolverine, o por qué Magneto no es Ian McKellen, o por qué el profesor X no camina con su silla de ruedas, o por qué nadie está utilizando trajes de cuero negro. Pero no todo está perdido. Al no ser un seguidor acérrimo de estos personajes, puedo diseccionar el contenido de este tebeo desde un punto de vista más frívolo y técnico, libre de la amenaza subjetiva conocida como hype. ¿Y qué tiene que ofrecernos el primer número de House of X? Pues árboles. Un centenar de árboles, cada uno con sus testículos pegajosos, con su respectivo cromosoma en su interior, en la forma de un mutante. Vamos, como los Kinder Sorpresa. Todos ellos son bienvenidos por el profesor X, quien luce una indumentaria bastante peculiar, cuanto menos. A mí, mis mutantes, reza su primer bocadillo de diálogo. Y algo anda mal. El profesor X de toda la vida ya estaría mandando a esos chavales a comprar el pan. O así eran las películas. Lo cierto es que el tebeo está rodeado de una aura bastante inquietante. No es algo que te escupan a la cara, pero lo percibimos a través de las acciones y diálogos de estos superhéroes, a quienes llevamos conociendo durante décadas, y que de repente empiezan a comunicarse contigo de la forma más críptica y peligrosa posible, aunque aparenten lo contrario. Para que se haga una idea de lo que digo, el único personaje que se siente dentro de personaje, pero a base de bien, es Magneto. Y para que Magneto sea el único dentro de sus cabales en todo esto, es que algo anda muy mal. Hablar de Magneto es hablar de la historia principal, porque él es el hilo conductor de esta, en forma de una visita guiada a través de Krakoa. Según el anciano y sus acólitos, Krakoa es un bioma viviente capaz de acoplarse a cualquier zona que desee sin que ésta se percate de su existencia, plantando sus raíces en un plano diferente al nuestro y, básicamente, actuando como un tumor. Pese a ello, ejercerá la función de utopía terrenal para separar a los mutantes de los humanos, ofreciendo incluso un idioma propio a los primeros para poder comunicarse entre sí. Y esto no hace mucha gracia a los humanos. O por lo menos, a aquellos que han sido encargados de reunirse con Magneto y sus seguidores para visitar este nuevo continente. Resulta que el profesor X decide ofrecer una alianza entre Krakoa y América, una que pueda beneficiar a ambos bandos. A cambio de que los gobiernos del mundo dejen a los mutantes en paz y campar a sus anchas, estos les ofrecerán cuatro regalos. Un superparacetamol capaz de aniquilar cualquier enfermedad física, una pastilla capaz de extender la vida humana por 5 años, un antibiótico capaz de borrar cualquier enfermedad psicológica y, por sobre todas las cosas... O pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. Y aquí es cuando entran los problemas. A mi parecer, la relación entre humanos y mutantes siempre ha sido complicada, y podríamos definirla con un solo diálogo.
No tenemos nada en contra de los mutantes, pero... Y es esa desconfianza la que provoca que personajes como Magneto desconfíen de ellos en todo momento, y no sin razón. Hickman nos presenta este primer número como si una escena de Shrek 2 se tratase. Por un lado, tienes a Rey de muy muy lejano, y por el otro, tienes a Shrek, sentados frente a frente por primera vez, tratando de disfrutar de una deliciosa cena. Ambos bandos aparentan elegancia e inteligencia, pero cada uno trata de ir dos pasos por delante del otro, originando toda clase de geikakus paraderos. Por una parte, los humanos han desarrollado el protocolo Orchis, un sistema antifin del mundo que existe para estudiar la densidad y crecimiento del Homo sapiens superior, es decir, la raza mutante, y evitar que, algún día, traten de aniquilarnos a todos. Para ello, somos testigos de cómo una expedición, que está formada por agentes de SHIELD, Hydra, SWORD, ARMOR y otras agrupaciones gubernamentales, investiga la posibilidad de habitar nuevos planetas a través del sistema solar, en caso de que la densidad mutante supere a la humana y estos deban salir corriendo por patas. Y, por otra parte, algunos mutantes como Mystique, Toad o Sabretooth roban un artefacto misterioso a Damage Control, que es una unidad de archivos que almacena maquinaria y tecnología metahumana pertenecientes a individuos desaparecidos. Sin embargo, y a diferencia del primer ejemplo, estos son interceptados por los Cuatro Fantásticos, llegando a atrapar a Sabretooth antes de poder regresar a la frontera craconiana. Y, al igual que el lector, son protagonistas de una interacción inusual entre la Mujer Invisible y Cíclope, que no solo exige la libertad del villano, sino que además defiende a capa y espada la nueva estrategia del Profesor X para con su raza sin cuestionar absolutamente nada. Ellos son las víctimas y recuperarán lo que les pertenece por derecho, aunque sus métodos rocen la tiranía. Y ese es el debate que plantea Hickman, uno que ya se ha visto más de una vez para con esta, nuestra comunidad mutante, pero que consigue funcionar gracias a su ejecución, sin agregar el manejo narrativo que recibe toda la propuesta, de una calidad casi sorprendente. La primera entrega de House of X cumple sus tres misiones principales: establecer un status quo en la forma de regreso del Profesor X y su gente, expandir su lore en la forma de Krakoa y todo lo que la involucra, y mantener la atención del lector de principio a fin, consiguiéndolo de muchísimas formas. Por ejemplo, tenemos los monólogos ególatras de Magneto, quien protagoniza algunos de los mejores diálogos de la obra, o ciertas páginas dedicadas a expandir la mitología de todas estas iniciativas, fricadas que no eran necesarias pero que demuestran el buen hacer de Hickman. Hacía tiempo que no veía tanto mimo y detalle puesto en un cómic, y los pequeños detalles dicen mucho. Podríamos decir que House of X acaba de plantar una semilla, y eso es más de lo que consiguen otros cómics. Ahora, que de buenos frutos dependerá de cuánto la cuide. La cosa promete mucho.